Señoras y señores, bienvenidos a F Radio. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar ahí, siempre conectados y viendo lo que hacemos acá en F Radio. Gracias, gracias, gracias. Siempre es un placer laborar para todos ustedes. Vamos a hablar sobre cuatro notas de hoy, cuatro noticias importantes que nos ocupan en la noche de hoy. Estamos en vivo, estamos live a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias por conectarse. Si les gusta nuestro contenido, dele like, dele compartir en Facebook, en Instagram, en Twitter. Suscríbase a nuestra página, en nuestro canal de YouTube, y forme parte de nuestro inmenso grupo y entérese de lo que está pasando en el país y en el mundo. De eso es que se trata, de llevarle la información más importante cada día. Vamos a las noticias. Un joven de 32 años es el más reciente caso de persona desaparecida, y nos parece preocupante tantos casos. Junto con este caso hay otra joven desaparecida en otro pueblo, hay otro joven desaparecido. Hay tres casos de desaparición de personas, dos hombres y una mujer. Por la policía está buscándolos. ¿A dónde van a parar estas personas? Este joven de Yauco, vamos a la información sobre este caso reportado. Vamos a que vean la foto. Este es el joven. Él se llama Jesús Ariel Irizarri Sepúlveda. Fue reportado desaparecido el 15 de agosto por su hermana Maricely Irizarri. Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Ponce están buscando a este hombre de 32 años. Desapareció el 14, lo reportaron desaparecido el 15 de agosto. Jesús Ariel fue descrito como de 5 pies 5 pulgadas, relativamente un hombre bajito, 120 libras de peso, tez trigueña, ojos color marrón, cabello negro. Además, se informó que él mismo tiene un tatuaje en el cuello. En la foto ustedes pueden ver los tatuajes. Ahí pueden ver los tatuajes. Muy claros, muy visibles. Un tatuaje en el cuello con el nombre María, y otro tatuaje en el brazo derecho con el nombre de Chuco. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto de color azul, camisa de color blanco y zapatillas deportivas. Si sabe del paradero, el CIC de Ponce estaba ofreciendo el 284-4040, 284-4040, 793-1234, extensiones 2202, 2217, o al 343-2020, o en la cuenta oficial de la policía en Twitter y en Facebook. Ahí tienen, señoras y señores, más o menos los datos. Este es el joven, para que ustedes lo tengan más o menos, si usted lo ha visto, de parte de la policía de manera confidencial. Siempre esta información usted la da de manera confidencial. Siempre la policía dice, hace la salvedad de que es confidencial la información que usted pueda brindar. Por otro lado, señoras y señores, muy lamentable la pérdida. Hoy Ponce amaneció ante la pérdida de un reconocido periodista que, aunque no nació en Ponce, nació y es oriundo, o era oriundo de Mayagüez, hizo su carrera periodística los últimos 20 o 21 años en la ciudad señorial de Ponce. Se trata de el periodista radial José Elías Torres, quien es profesor, maestro de escuela superior, pero de vocación hace ya desde los 90, como él mismo dijo en una entrevista con La Perla del Sur, escogió el oficio del periodismo. Puerto Rico, en especial la región sur del país, han quedado consternados con la muerte de José Elías Torres, que desde, como les dije, en los 90 dejó las aulas para integrarse a la actividad radial, educador de profesión y periodista por vocación, mayagüezano de nacimiento, hijo adoptivo de Ponce. Muy lamentable la pérdida de este insigne entrevistador, con una manera muy peculiar, tenía un estilo muy peculiar,
muy tranquilo, muy sosegado, hacía unas preguntas muy bien pensadas. Aunque no lo escuché muchas veces, pero las pocas veces que lo escuché, pude notar en él mucho conocimiento, mucha preparación antes de una entrevista. En paz descanse, José Elías Torres. Por otro lado, señoras y señores, en el ámbito internacional, hoy el esperado mensaje del presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, relacionado con Afganistán. ¿Qué va a pasar con Afganistán? Pues mire, el presidente norteamericano habló hoy sobre Afganistán y el presidente defendió esta tarde por completo su decisión de la retirada militar de los Estados Unidos en Afganistán, pese al caos desatado en Kabul, aunque reconoció que la toma de la capital afgana, Kabul, por parte de los talibanes, se produjo más rápido de lo anticipado. O sea, el presidente da a entender en ese mensaje de que ya Estados Unidos sabía que los talibanes tenían planeado ocupar Kabul, Afganistán. Se adueñaron, se quedaron con el show en Kabul. Dijo el presidente, y citamos, por completo, respaldo por completo mi decisión. Después de 20 años he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses, dijo Biden en un discurso al país, tras las dramáticas escenas vividas en las últimas horas en el aeropuerto de Kabul, capital afgana, después de que esa capital fuera y cayera en manos de los talibanes ayer domingo. La noticia corrió el mundo, impresionantes las imágenes del avión militar tratando de despegar en un aeropuerto allá en la capital, miles de personas tratando de subirse al avión. Extraordinario, espeluznantes esas imágenes. El presidente declaró que la misión de su país, o sea, de Estados Unidos en Afganistán, nunca fue crear una democracia unificada y centralizada, sino evitar los ataques terroristas contra suelo estadounidense. Y lo que pasa es que tú no puedes ir a un país a imponer un tipo de gobierno. Afganistán es Afganistán. Duele a quien le duela. 20 años lleva Estados Unidos en Afganistán tratando de neutralizar, de llevar hacia donde ellos quieren a ese país afgano, que no han podido hacerlo, no han podido lograrlo. No trates de inculcar unas políticas, unos estilos de gobernanza que no encajan con la cultura afgana. Ahí está el resultado de más de 20 años, señoras y señores, vuelvo y repito, de los Estados Unidos tratando de imponer un tipo de gobierno a un país que no está acostumbrado a ese tipo de gobierno, tan sencillo como es. Y por último, señores, el caso de Haití. Haití enfrenta la llegada de la depresión tropical Grace, llueve sobre mojado en el vecino empobrecido país caribeño. La tormenta, la depresión tropical desde ayer tarde, Grace, comenzó esta mañana a empapar Haití, durante el día de hoy, con la amenaza de arrojar hasta 38 centímetros, eso es lo que dicen los meteorólogos, unas 15 pulgadas de lluvia pudieron haber caído sobre los escombros, los aceros, los montones de piedra, de bloques, de cemento, de la destrucción dejada en el día de ayer por el temblor de 7.2 grados que sacudió la nación y por, esto fue el sábado, el temblor, la tormenta y depresión llegó hoy. El temblor fue el sábado, 7.2 grados, otras tantas réplicas de 5 grados, 4 grados. Grace se movía esta tarde sobre la península de Tiburón en Haití, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora, unas 35 millas, azotando una zona de desastre, con lo que los meteorólogos dijeron que podría ser un total de 25 centímetros, unas 10 pulgadas de agua, de lluvia constante, incluso en zonas más aisladas. El Centro Nacional de Huracanes alertó sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y aludes sobre todo lo largo de la costa sur de la Española, que es la isla que divide, que comparten República Dominicana y Haití. La tormenta que se avecina
o que se avecinaba y se avecina y sigue afectando, no podría llegar en peor momento para los haitianos tras el terremoto del sábado de 7.2 grados que se atribuyeron ya. Sobrepasan las 1.400 muertas, personas muertas, así como miles o cientos de personas heridas, miles de personas heridas, posiblemente más de 6.000 personas heridas. Asimismo, con un epicentro a unos 125 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, este temblor hizo desaparecer casi por completo comunidades enteras y provocó deslaves que obstaculizaban las labores de rescate en la nación más pobre de todo el hemisferio. Antes del terremoto del sábado, Haití ya lidiaba con la pandemia del COVID-19, el incremento en la violencia de las pandillas, el aumento de la tasa de la pobreza y la incertidumbre política tras el asesinato hace unos meses, apenas el pasado 7 de julio, de Jovenel Moïse, el presidente de la República. Señores, triste para los hermanos haitianos. En Puerto Rico se están levantando unos cargamentos de ayuda humanitaria para ese vecino país. Si usted ve en algún lugar a alguien haciendo una colecta o haciendo una recolecta de alimentos no perecederos, de ropa, de cosas para llevar para Haití, haga una aportación, hágalo por el bien de ellos. Señoras y señores, muy lamentable esta situación en el vecino país de Haití. Muy triste, señoras y señores. Demasiado triste. Esto es F Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Son cuatro hoy, las cuatro noticias que comprenden este día.